vamos a poder ofrecer también un momento de disfrute familiar y un lugar de encuentro de nuestras familias. Estamos trabajando en una agenda 2030. Claramente, preservar nuestro pasado, cuidar la experiencia de quienes han vivido en general de esa y sobre todo proteger el futuro de nuestras niños, niñas y adolescentes es parte del objetivo. Pensar en una ciudad joven, cultural, deportiva, que va camino a cumplir 130 años de historia, es claramente parte del objetivo desafiante que tenemos para trabajar todos los dirigentes, no solo quienes estamos en el municipio, sino todos los que hoy cumplen funciones, desde instituciones intermedias, desde directores de escuelas, y como papás de cada una de nuestras familias poder poner en valor lo que significa acompañar a nuestros hijos, dedicar tiempo, encontrarnos en el polideportivo y que la infraestructura, que los juegos, que el lugar acompañe para que ellos se desarrollen. Que nuestros niños sean felices es nuestro mayor objetivo. Y ese objetivo desafiante, la única manera que lo podamos concretar es exteriorizarlo, es contarlo, es vivirlo y es hacerlo parte de entre todos. No tengo dudas que cada vecino se siente orgulloso de nuestro polideportivo y que en particular se va a sentir orgulloso de este espacio que dio inicio la intendencia de Hermes Catalini y que hoy como intendente me toca continuar. Para mí es un honor haber gestado esta idea con ella, haberlo recorrido, haber pensado cada uno de los lugares y hoy que se vaya materializando y que podamos año tras año sumar infraestructura, sumar juegos, sumar encuentro familiar. Quiero agradecer a la cooperadora de la guardería municipal que permanentemente nos acompaña en el objetivo de otorgar infraestructura para nuestros niños y adolescentes. Hoy están aquí, las invité esta semana a que pudieran disfrutar porque también son parte y han sido parte de cada una de las intervenciones que realizamos en las plazas y parques. Nuestro mayor anhelo es que todos los espacios verdes de General Dehesa puedan hablar en un mismo lenguaje. Que cada uno de ellos pueda contar que el objetivo es que nuestras familias se lleguen a disfrutarlo. Y sobre todas las cosas, que participen en las instancias que nos quedan de verano activo para deporte y para cultura en nuestro polideportivo. Muchas gracias de corazón. Orgullosamente vecino, les digo que esto es parte del gran compromiso que tienen nuestras familias con los niños, niñas y adolescentes de General Dehesa. Sigamos trabajando en este mismo objetivo. Bueno, ya tiene todo esto una larga historia. En primer lugar quiero felicitar a Franco, al señor intendente y a todo su equipo de colaboradores por esta hermosa ciudad de la niñez, que por esa continuidad que hay siempre en General Dehesa de los proyectos que todos creemos que son buenos para las personas. Yo la verdad que en un momento el que fue mi fuente de inspiración fue el Papa Francisco. Él siempre dijo que había que prestar mucha atención en los extremos de la vida de las personas, o sea, de la niñez y de los ancianos, porque eran los más indefensos, los que necesitaban más apoyo. De allí vino eso de la ciudad de los abuelos, por eso ahí comenzamos a trabajar para que tuviesen un lugar para la contención y de ahí vino el hogar para los abuelos. Y también pensando en el otro extremo de la niñez. Y él tiene la idea de que es muy bueno esa reunión de generaciones, porque siempre las personas mayores son la sabia viva, porque nos van a transmitir su conocimiento, su sabiduría. No lo tenemos que dejar nunca de lado. Y a los niños tenemos que cuidarlos, más ahora que vemos, lamentablemente a veces, la televisión nos muestra niños en estado totalmente indefensos,
donde solo han visto violencia y proceden de esa misma forma. Yo creo que General Dehesa está brindando otra cosa. Y estoy muy contenta de compartir este momento. Me alegra mucho de que la municipalidad y sus autoridades sigan concretando esa idea, que pienso que es hermosa, más allá de quién lo ideó, quién lo pensó en algún momento. La idea es que se siga concretando y se siga ampliando, se siga mejorando día a día, y yo creo porque se lo merecen los niños y los abuelos de General Dehesa. Elma, hablaba el intendente también de la cápsula del tiempo. ¿Recordás el momento en que fue ideada, en que fue creada esa cápsula y los recuerdos que quedaron allí? ¿Y cuándo vamos a volver a tenerlos en nuestras manos? Bueno, claro, ya yo dije 50 años, pero yo, claro, ya han transcurrido, porque eso creo que se produjo en el año 2015, si mal no recuerdo. Entonces, la idea es que se abra la cápsula del tiempo dentro de 50 años a partir de aquella fecha. Pero bueno, no sé si los sueños de toda esa gente que puso allí lo que esperaba, que lo que esperaba cada uno para dentro de 50 años, si se van a ver concretado. Yo no lo voy a ver, vos a lo mejor sí. Y mucha gente, yo le he pedido a gente más joven que sea custodio de eso, que digamos que se abra la cápsula y que un poco se constate qué dijeron aquellas personas que dejaron sus inquietudes, sus sugerencias, sus anhelos y la idea que tenían para General Dehesa, y constatarla en ese momento para ver si son proyectos realizados, proyectos concretados, o si alguno se quedó en el camino para que a lo mejor a quienes le correspondan lo concreten en felices realidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso fue una idea, por sobre todo cuando declaramos a General Dehesa ciudad, que fue un hecho natural, porque una localidad es ciudad cuando ya cumplen tienen los 10.000 habitantes. Así que es un hecho natural que no necesita ninguna documentación especial. Así que bueno, esa cápsula del tiempo guarda un poco todos los sueños de los vecinos, que han sido muchos, evidentemente, porque muchas son las concreciones y son muchas las cosas lindas que se van dando día a día. Es una historia de General Dehesa, de concreciones, de proyectos realizados, de sueños concretados y un permanente crecimiento. Elma, bueno, se acercan las fiestas, se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo. Bueno, el deseo para los vecinos, para quienes nos estén viendo. Bueno, lo mejor para cada uno de los vecinos, mis mejores augurios, que pasen una feliz Navidad y un mejor año en familia, con mucha armonía. Y bueno, esperemos que el año próximo sea muy bueno para todos, un poco que podamos dejar atrás este tiempo donde se nos prohibieron los abrazos, que podamos volver a abrazarnos, a contactarnos con más, digamos, con más fuerza, que quede atrás esta pandemia que nos ha dejado un poco, un resabio un poco triste, pero bueno, porque se han ido muchos, lamentablemente. Bueno, pensando siempre en lo que vendrá, que va a ser mejor, así que el mejor de los deseos para todos, que cada uno pueda concretar, cada vecino, sus proyectos más anhelados.
Bueno, Franco, este proyecto que había lanzado en su momento Elma en conjunto con todas las autoridades municipales y que hoy se pone en valor y toma otro color, otra forma, contanos un poquito cuáles son las sensaciones al verlo tan lindo. Bueno, la verdad que es una enorme alegría. Amo este proyecto en lo particular, más allá de como intendente, como ciudadano, porque creo que resume el concepto más puro, más sano de la política, que es trabajar por los niños, ¿no? Y en particular generando un espacio de encuentro de la familia, como lo pensó Elma cuando fue intendente y en particular dentro del polideportivo. La verdad que resume ese monumento que está sobre el bulevar Calzolar y que hoy ingresa y que tiene ya su propio acceso y que a futuro, te voy adelantando, que va a ser un pavimento con adoquines que está proyectado para los próximos años, tiene la oportunidad de disfrutar desde el Instituto de Adultos Mayores la comunidad del adulto mayor, nuestros abuelos, y que vamos a empezar a gestar dentro del área de adulto mayor de la municipalidad, espacios lúdicos para que ese lugar en particular cuente la historia de nuestros abuelos, cuente la raíz más importante que tenemos de General Deza como ciudad. Y de este lado, la ciudad de la niñez, ¿no? Como un espacio de la familia, de encuentro entre niñas, niñas y adolescentes y todas nuestras familias disfrutando del polideportivo, que cada uno de nuestros vecinos cuando habla se le infla el pecho y en particular disfrutando de este espacio, ¿no? Que es la ciudad de la niñez. Hoy ya con tus hijos también disfrutando de este lugar, seguramente lo vivís de una manera diferente. Totalmente, la verdad que ingresar al polideportivo recién con Ornella, con Guille, con Pedro, ver tantas familias, disfrutar del acto y cuando empecé, tengo la visión de hace 10 años atrás de recorrer con Elma en mi auto este monte de los frutales, que también fue una idea de ella, el monte de los olivos, y la idea de aquí, del frente, y decía, che, acá tenemos que pensar que ese playón y que las proyecciones terminen dándole forma al polideportivo como lo que es y como lo que nació, ¿no? 10 años después, hoy ya intendente yo y ella retirada, poder disfrutarlo de esta manera, también con cambios en lo personal, porque ingresar ya con mis hijos y viéndolo cómo disfrutan del ingreso, la verdad que resume lo que significa este espacio y lo que significa esta decisión política para la familia de General Deza, ¿no? Franco, bueno, se acercan las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo. Me gustaría que le dejes un mensaje a la gente que nos está viendo. Bueno, en particular, siempre agradecerle en primer término por el trabajo en equipo que año a año renovamos. Son muchos ya los años dentro del municipio y realmente siento ese apoyo y esa unión que se da entre los vecinos, no solo desde la política, sino desde lo institucional y sobre todo desde el cariño de los vecinos como familia. Así que en primer lugar agradecerles y en segundo lugar desearles que pasen unas felices fiestas, que venimos trabajando mucho para que puedan desarrollarse en armonía, en paz, en familia, celebrando la vida y sobre todo celebrando la esperanza de que el año que va a venir siempre será mejor que lo que nos dejó, ¿no? Así que es un gusto poder unirnos a través de estos eventos con cada una de las familias y a través de ustedes como medio de comunicación, llegar a las pantallas de cada una de las familias de General Deza y transmitirles mi profundo agradecimiento y amor por la ciudad que tantas oportunidades me dio y que hoy me toca conducir como intendente.